Este no es un taller de cocina al uso. Ana y Teresa son especialistas en nutrición clínica hospitalaria y están enseñando a estas profesionales de la nutrición y la enfermería acerca de la alimentación en insuficiencia renal de una manera muy práctica. Es la apuesta por la formación de profesionales de la salud de este centro de nutrición en Granada. Traducir estas recomendaciones de esta patología en platos. La insuficiencia renal es una pérdida total o parcial de las funciones de los riñones. Afecta a 1 de cada 10 personas, siendo la población mayor la más sensible. Los elementos a controlar en la dieta de estas personas son las proteínas y algunos minerales. En el taller se trabajan algunas técnicas para reducirlos. La tecnología culinaria llamada doble cocción y remojo, donde reduciremos la cantidad de algunos minerales como el potasio y el sodio casi en un 75%. Por lo tanto, podremos normalizar un poco la alimentación de estas personas. En este taller de la habitación saludable, además de las técnicas, conocen los alimentos y aprenden a combinarlos de manera adecuada. Para que vean qué puede comer el paciente y sobre todo cómo se lo come. Estos enfermos tienen un desconocimiento sobre cómo les puede ayudar la dieta a controlar un poco su enfermedad o a mantenerla estable, cómo manipular estos alimentos, cómo introducirlos, cómo pesarlos, sí, lo veo muy útil. Que no es el fin del mundo, de que poquito a poco intentar adaptarlo a su vida, pero dentro de las posibilidades que tienen por la patología. Y la verdad es que es muy interesante y muy práctico, sobre todo. Aprenden a manejar técnicas y a preparar recetas saludables, pero sobre todo sabrosas.